Las autoridades de tránsito fueron alertadas de un siniestro vial en zona rural plana de Tuluá, hecho que dejó una persona muerta. La víctima de este lamentable suceso cumplió 32 años el pasado 14 de junio. Un hombre identificado como Diego Fernando Rodríguez, de 32 años, murió en la tarde de este domingo tras chocar en su motocicleta Pulsar de color rojo con una camioneta de estacas. El hecho se presentó en el sector conocido como Bocas de Tuluá, en jurisdicción del corregimiento de Tres Esquinas, zona rural plana de la Villa de Céspedes. Las autoridades de tránsito municipal hicieron presencia en el lugar del siniestro vial, quienes realizaron la inspección y posterior levantamiento del cuerpo de la víctima.